Que no hayan vivido conmigo no quiere decir que les haya ido mal. Aquí se ve que las tratan como unas reinas. Tú no sabes, Abelardo. No me digas Abelardo porque yo soy tu papá. Y además, ahora vamos a estar más cerca, más juntos. ¿Cómo que más cerca? Sí, sí. Amanda me contrató en las 4P. Claro que me trata mal. Me trata como un perro. Me pone a lavar, a planchar, a lavar los baños. Y no es justo porque yo soy su padre. Usted no es nuestro padre. Nos abandonó. Sacramento es nuestro único papá, nadie más. No, mis amores. Yo vengo a pedirles perdón. No me traten así, no me traten como a un perro. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que me ayuden. Porque acuérdense que yo firmé para que ustedes pudieran vivir en esta casa de ricos. Así que yo ahora necesito dinero. Necesito que ustedes hagan algo por mí. Y tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Aquí tienes todos los permisos del local y los certificados de todas las chicas. Ajá. Está Sara, claro. Todo está bien. Todo está bien. Bueno, esto es para que todo el mundo sepa que estás haciendo las cosas bien. Que todo está en orden. Estaba pensando en... Anita, ¿para dónde va? ¿Para dónde va con ese labial rojo, vestida de negro? ¿Por qué no se sienta con nosotros un rato? Déjeme. No sé cómo usted puede hablar con este hombre. Es muy peligroso, Rocío. Suélteme, que tengo que seguir atendiendo. ¿Por qué tan grosero? ¿Por qué tan grosero? ¿En qué íbamos? No, me hace sentir como si yo fuera una persona mala. Quiero que me mire bien. ¿Usted cree que yo soy malo? Míreme bien. Estoy feliz. Feliz de tener a la otra vez aquí a mi lado. Usted es mi corazón, pues sí. Mi muñequita. Usted es mi muñeca. Sacramento, no tenemos que caminar como un par de enamorados. El trabajo comienza cuando se apaga el farol de mi casa. Está listo. Puedes empezar a complacerme, Flor Salvaje. ¡Suéltala, desgraciado! Quítale las manos de encima a mi mujer. ¿Te crees muy bueno con tu arma? Vamos a resolver esto como hombres. Te reto un duelo, Sacramento. Por Flor. Ahora. Sara, Sara. ¿Vos qué haces acá tan tranquila? ¿Qué pasó? Afuera está Flor con Sacramento y Urrieta. Y si no hacemos algo, estos dos se van a matar. Dios. Señores, por favor, afuera hay problemas. Así que les pido su colaboración para que esta noche no termine en una desgracia. Espérame aquí, voy por Mariano. ¿Entonces qué dices, Sacramento? ¿Aceptas mi duelo o te da miedo? Guarda el arma, Rafael. Hazle caso, Flor Urrieta. Vete a dormir a tu casa. Sabes muy bien que esa mujer es mía. ¿Ah, sí? ¿Y tienes algún papel que demuestre que es tuya? Pero uno con una firma de verdad. No una de esas que usas en tus documentos. Farsante. Sacramento, no lo provoques. Ahora resulta que eres abogado. A ver, dime, ¿qué te une a ti a Flor? Con Flor nada. Pero con Amanda sí. Yo sí tengo un papel que dice que es mía hasta que la muerte nos separe. Yo sí tengo un título de propiedad, desgraciado. Bueno, pues entonces vamos a rendirle honor a ese... documento legal que tienes. Y que sea que hasta la muerte los separe. ¿Aceptas el duelo? ¿Cómo quiere que le demos dinero si nosotras no tenemos? No, no es difícil. En esta casa hay muchas cosas de valor que están a la mano.
las joyas de la vieja o la plata que deja Sacramento en la mesa de noche. Amanda nos enseñó que eso es robar. Amanda. Olvídense de Amanda. Ella también firmó para que ustedes estuvieran en esta casa. Además, ella va a estar contenta de que ustedes ayuden a su padre. Vayan, apúrenla. No, nosotras no te vamos a dar nada. Vete de aquí. ¿Qué pasa? ¿Usted quién es? ¡Un ladrón! ¡Usted es un ladrón! ¡Auxilio! ¡Ladrón! Tranquila, ¡ayúdenme! ¡Un ladrón! ¡En la casa, un ladrón! ¿Y tú de verdad crees que te vas a llevar a mi mujer? Sí, Urrieta. De verdad. Pero primero tengo que matarte. Cuando quieras. Ya basta, por favor. ¡Que alguien me ayude, por favor! ¿Qué pasa? Los señores quieren hacer un duelo. Qué bien. Bueno, lo importante de un duelo es que se haga como caballero, ¿no? Sin traiciones. Pero si usted es el alcalde. Claro, Sara, como alcalde. Lo único que me interesa es que sea un duelo justo. Por Dios, ¿será que hay un acuerdo en este lugar? Sí, yo. Espalda con espalda. Señores, vamos a dar 10 pasos. Y a mi señal disparan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.